Tengo que hablar bajito porque está la gente durmiendo. Son las 6 y 27 de la mañana y me muero de hambre. Día previo al campeonato, día 2 de carga. A ver si conseguimos que esto se vea bien, porque me di cuenta ayer editando que los últimos vídeos que he subido se ven bastante mal en cuanto a calidad, y es porque tenía mal los ajustes. En vez de tenerlo la actividad en 4K de la GoPro, lo tenía creo que en, no sé, pero era el de peor calidad, y yo en plan, por eso se ve así, que parece que lo he grabado con una cámara de un móvil viejo. Pero bueno, no pasa nada. Ayer, primer día de carga, no grabé nada. Esto está apagado. No grabé nada porque, bueno, estuvimos de viaje, yo estaba cargando y estaba bastante cansada. Llegué aquí súper cansada. Entonces dije, bueno, mañana grabo el segundo día de carga y así os lo enseño. Esta mañana, bueno, he dormido súper bien. Y esta mañana pues ya pude hacer check con Diego, que también han venido aquí al mismo piso en el que estamos nosotros. Hice la primera comida y metimos pollo, arroz y sal. Ya estamos bajando proteína, hemos quitado el huevo y iremos cargando a lo largo del día de hoy. El resto de comidas os las enseñaré, pero bueno, el desayuno, entre que me he levantado con hambre y tal, pues no lo he grabado, pero pollo y arroz. Y el resto de comidas van a ser parecidas, así que no pasa nada. Me voy a planchar el pelo para dejármelo bonito. Hoy tenemos pesaje y así ya, bueno, me lo lavé esta mañana porque así esta noche ya no me lo tengo que lavar y podemos cargar, descansar y estar tranquilos hoy. Así que nada, voy a plancharme el pelito. Ahora os enseño la segunda comida y nos vamos al pesaje. Vamos a hacer la segunda comida. En principio tenía, os voy a poner, a ver, que este armario se cae. En principio tenía 240 de patata y vamos a meter 280, 60 gramos de pechuga de pollo y sal. Como buena cocina de culturistas, huevos, sal, mis especias que me las traje porque no pueden faltar, ajo y albahaca para el arroz y la patata. Luego, el cajón donde está lo rico. Hemos traído galletas que nos dieron en el evento de Ranfi. Mi crema favorita para el post-competición. Crema de cacahuete, pan. Y me han regalado esto. No lo he probado, es de Lidl y me muero de ganas porque es de crema de cacahuete con caramelo. Y bueno, pues pechuga de pollo, cositas. ¡Ah! Alguien dejó mal la leche y se ha caído. Voy a limpiarlo. Se haya salido toda la leche por abajo. Y nada, vamos a hacer la segunda comida y nos iremos para el pesaje, ya que es prontito. Vamos a aprovechar para dar un paseo también y luego ya ellos se irán a entrenar y yo me quedaré en casa descansando hasta la noche, que hemos reservado para un sitio de Smash Burgers aquí en Benidorm. Me muero de ganas de comerme esa burger con patatas, aunque seguramente sea boniato. Y nada, por aquí mi segunda comida. Así estás guapo. Voy a enseñar. Vale, a ver, os voy a enseñar las mierdas que ha pedido Carlitos @lorcentero a una página china. No tiene ningún sentido, pero una espada láser. ¿Os lo vais a llevar esta mañana? No. Tú enseñas Shin-chan. A ver, mirad. Me han puesto aquí un Shin-chan con el culo al aire para que me dé suerte. Y me han regalado este peluche de Gizmo. No, no iréis a llevar esto. Porque en preparación soy un gremlin. Ah, sí. Enseña tú también lo que te ha regalado tu primo. Bueno, esos pantalones que tienen pinta de ser cómodos. Y esas zapatillas son top para el gym, de estas de dedos. La cadena. Me encerraron, pero no dormí. Puñeta. Pues de llegar a Madrid, que fue más o menos ahora. ¿Qué pone las gafas? Y así ¿qué has puesto? Yo. So. Oh.
hot. Ah, una florecilla. So una florecilla. Ah, qué bonita, Gordi. Tío, estás guapísima. Mmm, qué ricas. Tiene un tío. ¿Por qué? Gordi, porque grabas muy mal. ¿No se puede hacer zoom? No. Pero luego lo hago yo en el vídeo. No, oh, lo que hay que aguantar. ¿Dónde cojones? No, ¿sabe? Pero yo le quiero como me graba. Sí. Me vale. Pues sí, gilipollas. Cuando te digo algo, solamente te digo que me grabas y ya, pero no me enfado. No. Me han dicho que el manager me ha dicho que él en el media, pero dicen que se puede llamar. Está ahí al lado. ¿Qué tengo con la cámara? ¿Estáis nerviosos? 3 horas. No, estamos ansiosos. No nerviosos, sino ansiosos. Mira, mira, emocionados. Ilusionados. Apasionados. La foto sí que está nerviosa. Sale en open de perra. Sí. Tú estás de... tienes un plano más abajo. Se lleva la proca. No, eres un espectáculo, Llegamos del pesaje, pero lo primero que vamos a hacer... ¡Ven, Poto! Le vamos a echar agüita a la Poto, que está seca la pobre. Y agüita. Pesaje listo. Ahora ya vamos a descansar, seguimos con las comidas de carga. Y tenemos dorsal 80. Así que nada, ahora os enseñaré el resto de comidas. Así súper guay, todo el ambiente, competidores... Y tengo muchísimas ganas de que llegue mañana. Estoy muy tranquila, pero mañana sé que estaré nerviosa. Así que nada, vamos a descansar. Me voy a tumbar. Se han ido a comprar porque hacían falta cositas, sal, aceite. Mirad a la Poto. Pobrecita. Se ha tirado toda la mañana fuera y está muy cansadita. Cuarta comida. ¿Qué tienes? De carga. Hemos hecho check presencial y tenía para merendar 280 de patata. Vamos a meter 320. La proteína se mantiene y la sal también. Mirad qué pintón. Y luego toca burger. Con boniato. ¿Qué opinas de esto? Joder, este vídeo ni lo saques, ¿eh?
quiero pizza. O sea, es que te voy a robar una, ¿no? Irene. Ah, pero es un pequeño, que te parto la cara. ¿Tienes una? Lo que yo tengo la pinta. Yo había unas cuantas, pero fue cuando me apretó más. Tantas son cerdas. Pues aquí una. Una, por ejemplo. Esto es buenísimo. Otra. No, yo he perdido cerdaca. Ah, no, claro. No, no, yo era cabrona. Oye, tienes buena pinta, ¿eh? ¿Qué tal liado? Sí, pero vamos, Adri, que te vas a poner fino. Se queda frío. Venga, una... La batata. Esa es batata, la no, eso es de Sofi. Que traiga la... Sí, nos falta la... Cógete un tequeñito. Aquí hay sal, si queréis. ¿Qué es esta salsa? Sí, pero te voy a quitar y luego te me la quitas. Madre mía, me flipa la comida. Joder. ¿Está bueno eso qué? ¿Cómo se está quedando merendado, eh? Buah, pero es que habéis entrenado y todo. ¿Tienes una ansia? Igual Boniato está aquí. Falta alguien pequeño por aquí. Ya está, ya está. Está bueno, que sí. Esta es la clásica con huevo. Una de patatas normales grandes. ¿Eso es tuyo, bien? Solo voy a grabar un bocado y la voy a disfrutar esta hamburguesa. Pasa la prueba. Es que sí, que lo bueno, ¿sabes? Es casero, es como una mezcla rara. Está de puta madre esto. ¿Onda? El pan es perfecto. Sí. Y si esto está que te muere. Hemos acertado. ¿Sí? Hoy es el día. Por fin. 21 de mayo. It's the show day. Bueno, son las 5:20 de la mañana. Ya a las 5 me he desvelado a hacer pis y ya no he podido dormir. Pero he dormido súper bien. Ayer estuvimos cenando todos juntos y después de la hamburguesa nos vinimos aquí a casa a ponernos el tinte, que ya voy con la primera capa. Y la verdad que estoy muy contenta porque el año pasado fue un desastre, mi piel cogió fatal el tinte y este año solamente llevo una capa, ¿vale? Pero ha cogido bien. Hoy voy a estar yo aquí en casa por la mañana, ver el campeonato en directo, porque sale Josema, sale Sara, me encantaría verles, pero tengo que estar aquí tranquila, cargando, me tengo que maquillar, prepararlo todo y yo salgo por la tarde. Yo calculo que sobre las 5 o 6 de la tarde, no sé, depende de los competidores que haya. Y me muero de ganas. Sé, bueno, ahora mismo no estoy nerviosa. Lo que tengo son muchas ganas de subirme ahí y de disfrutarlo. Pero sé que me pondré nerviosa en el último momento. Bueno, la hamburguesa de ayer estaba increíblemente buena. No pude elegir mejor sitio. A la gente que vino a cenar conmigo también le encantó. El boniato era perfecto. Así que sentó muy bien. Y ahora haremos check presencial con Diego a ver qué tal me ve. Tengo 3 comidas antes del campeonato y luego las típicas tortas de arroz con mermelada, pues antes de salir. Y bueno, poco más. Voy a hacer ahora unos hipopresivos, voy a prepararme todas las comidas para que todo esté ya preparado y simplemente pues tener que maquillarme y descansar al máximo posible sin tener que estar para arriba, para abajo. Ha llegado el día por el que llevo muchos meses trabajando, muchos meses imaginando. Y este es el momento más especial para un competidor. El fin de semana está siendo brutal. Y hoy es el mejor día. Entonces vamos a disfrutarlo. Vamos a estar todos juntos. Tío, el apoyo que he recibido por Instagram es una locura. De verdad, mil gracias
porque todos los mensajes me arropan, los leo. Hay algunos que son increíblemente preciosos y os juro que me encanta leerlos. Así que de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Uf, me lo cojo todo para mí y me lo subo conmigo a la tarima. Así que vamos a disfrutar del día de hoy. Soy un dorito andante. Bueno, chicos, me veo súper rara porque no estoy acostumbrada a verme tan maquillada. Me voy a poner por aquí la cámara, que hay una buena luz. Y bueno, estoy ya comiendo. Se acaba de ir la chica del maquillaje. Son las 11:30 y me queda esta comida y otra más. Estoy muy tranquila, sorprendentemente. Tengo nervios, pero son nervios de que todo salga bien, de que llegue. Tengo muchas ganas. No sé cuántas veces habré dicho eso ya a lo largo de este vídeo, pero de verdad que me muero de ganas. Ya he visto una foto del sitio que me ha pasado Irene. Buah, el sitio es increíble, es precioso. Y ahora me lo voy a poner en la tele ya. Solo me queda el pelo, terminar el tinte, pero lo haremos más tarde. Voy a descansar ahora un ratito mientras veo la competición, que salen ahora los Classic y Culturismo, Josema. Y les voy a apoyar desde aquí. Así que nada, me voy a terminar esto, voy a relajarme y a seguir disfrutando del día de hoy, porque estoy disfrutando de cada momento tanto. Buah. Por eso nos preparamos, por eso amo esto, porque no solamente es el momento de la tarima, sino el camino hasta llegar hasta ahí. Es algo muy típico, ¿no?, que todo el mundo dice, pero este fin de semana está siendo muy especial también por con quién lo estoy compartiendo. Y bueno, ahora queda lo mejor, que es salir ahí a mostrar el trabajo y a disfrutar del resultado, sea el que sea, con todos ellos que me están acompañando, tanto el equipo como mis amigos, mi pareja. Y estoy muy, muy feliz. Así que nada, me voy a callar porque no me quiero poner a llorar. Voy a terminar de comer y me voy a tumbar a descansar. Seguramente ya no grabe nada más. Así que luego le dejaré la cámara a Carlos. Él grabará en el campeonato. Yo ahí estaré, pues eso, muy enfocada en salir tranquila, segura y disfrutarlo. Todo lo quiero disfrutar al máximo. Y ya cuando termine, pues sí que cogeré un ratito la cámara y despediré este vlog, que no sé lo que durará, pero bueno, espero que os esté gustando. Y nada, eso, me voy a callar ya. Me voy a tumbar con las piernas en alto. A meditar y relajarme. Luego nos vemos. ¿Tienes palabras para la cámara, Sofía? Estoy nerviosa. No estaba mermelada. Estoy concentrada. ¿Seguro? Pero tenemos ganas. Ole. Te llevo algo, ole. Estoy mentalizado para mucho agua. Samuel, tú eres muy blanco para competir, ¿eh? Si no, la gente no lo pone. ¿Eh? ¿Se puede sacar fotos desde aquí? No, pero luego lo voy a hacer clip. ¿Cómo voy a hacer? Cuando empiece a entregar las medallas de los medios, que ya nos van a avisar aquí. ¿Te van a avisar? Sí, avisa. Vale. Inis, preparado. No.
Bueno, Irene, ¿estás orgullosa de Sofía? Sí, estoy muy, muy nerviosa. Es mi pajarito. Y... Yo, orgullosísimo. ¿Tú? Muchísimo. ¿Tú? Sofía está, ahora está en su mundo. Sí, sí, tú no, Sofía. Yo te recomiendo. Está en otro mundo. Claro, no sabe lo que quiere ni hablar. No quiere ni hablar. Mírala, mira la cara. Está concentrada, eso es. Mira, mira, mira qué bruto. ¡Asesina! ¡Es killer! Vamos, Sofía. Son unas palabras. Madre mía, una nueva versión de Sofía. Pero yo salgo. Me canto el mío, canto. Grupo Saponeco. ¡Qué bonita, Sofi! Flipas. Ya ves. Eso sí. Face front. No, nice, 78 switch. ¡Vamos, Sofi! ¡Sofi, guapa! ¡Bonita, Sofía! ¡Grande, arriba! Face the rear again, please. Ya sé, tío. Hazte grande arriba, Sofi. A lo tuyo, Sofi. Bonita, Sofi.
Sofi, ¿qué tal? Equipo. Bueno, esta gente, Sofi, quiero que sepas que te queremos, que eres la mejor y que en Madrid lo vas a petar, hermana, porque eres la mejor del mundo. ¡Eres la mejor, tía! ¡Sofi! ¡Sofi! Cuando lo vea va a flipar. Vaya. Tiene unos cuantos así, ¿eh? Sofi, te quiero. Ya. Sofi, cualquiera, lo ha reventado. Te queremos. Tongazo, no pasa nada. Sofi, tongazo, así, pero tú eres la mejor. Cállate. No pasa nada. Lo vas a seguir reventando, lo has reventado y esto está hecho para ti. Es todo tuyo. Para el co-blogger, de verdad, sí. Sofi, te queremos, eres la mejor. Va a flipar. Lo has reventado. Respiramos, inspiramos. Venga, tía, que me aburre. Vamos a comer una pizza, Sofi, una pizza. Se la dije ayer. Muy bien, Sofi, lo has hecho muy bien. Eso. Ya está. Dejamos. Adiós, Sofi. Hola. ¿Están estos hijos de puta haciendo fotos? ¿Qué opináis? Ponte. ¿Cómo que me ponga? ¡Bueno, ponte! ¿Yo estoy haciendo fotos? Ah. Un Nissan Qashqai negro, muy bonito. Vamos, que me estoy descargando. Amo el cantero. Próxima bikini. Voy a ser Mister Olimpia. Recordar esto. No se lo quiere nadie. Samuel. ¡Nati! Ahí va una pro. Hola, Irene. Ahí va una pro. Sofía está haciendo fotos porque es famosa. Muy famosa. La porra va a tener que editar esto, ¿eh? Voy a ser Mister Olimpia amateur. Sofía, como estás editando esto, ponme cereales otra vez, Sofía, no te lo digo más. ¿Sabes que luego se va a cagar el tipo cuando tenga que editar todo, ¿no? Mira qué bonito el paisaje, Sofía. ¿Qué? ¿Saliste? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo. Al final, bueno, no ha habido suerte, no hemos tenido el resultado que veníamos buscando, pero no nos hemos pasado bien. Seguimos, tenemos feedback de los jueces y ahora nos vamos a cenar. Nos vamos a cenar al Domino's todos juntos. Y a compartir, bueno, y a cerrar este día ya con mi gente, que ha venido todo el mundo a verme. Así que, nada. Hay que seguir. Es el Mister Olimpia, Mateo. Descargaos, Temu. Bueno, y gracias, Carlitos, por haber grabado, porque eres best filmmaker. Seguro que has hecho vídeos brutales. Voy a ser Mister Olimpia, Mateo, chicos. Bueno, pues eso, que arriba. Me lo pasé muy bien, salí muy nerviosa. Al final, es mi primer internacional, pero muy contenta con el trabajo presentado, muy contenta con mis sensaciones allá arriba, contenta con el feedback porque sabemos lo que tenemos que mejorar. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, pues bueno, darle like, seguir apoyando y os mando un beso súper fuerte. Adiós.